Se vienen las inscripciones en la Escuela Municipal de Idiomas. Estamos con Guillermina Cadona y con su directora. Preséntemela, Guille. Carolina Pizarro es la directora de la Escuela Municipal de Idiomas. Se sumó el año pasado al equipo, así que ya hemos trabajado juntas durante todo el año. Qué bueno. Ya, Carolina ya era docente de la escuela. Cuando se inició la escuela en 2017, era una de las docentes del departamento de inglés, y desde el año pasado está a cargo de la dirección de la escuela. ¿Con cuántos alumnos terminó la escuela, más o menos? El año pasado, después de realizar los exámenes, ¿sí? Recordemos que son cursos regulares, anuales, y que tienen exámenes, terminamos con una matrícula de alrededor de 950 más o menos alumnos. ¿Qué cantidad? Sí. Y este año calculamos que la proyección que tenemos, luego de las inscripciones, vamos a estar rondando los 1.500 alumnos, que es como nuestro techo en capacidad también. Claro. De hecho, hemos abierto nuevos horarios para este año, que el año pasado no los teníamos. Hemos abierto nuevas franjas horarias como para poder acomodar todo el cronograma. Vamos a hablar de, bueno, la cantidad de propuestas que tienen desde la Escuela de Idioma, pero... ¿dónde podemos buscar toda esta información? A ver, a partir del lunes 10 hasta el viernes 14, toda la gente que quiera inscribirse para primer nivel de inglés, francés, italiano, portugués, alemán lengua de señas, tanto de niños, adolescentes o adultos, lo tiene que hacer para ingresar a primer nivel en la página del municipio. La inscripción es online, www.tandil.gov.ar. Ahí cuando ingresan a la página del municipio van a ver el logo de la Escuela de Idioma, ahí descargan un formulario y ahí se inscriben. ¿Sí? El sistema te permite inscribirse en un solo idioma, ¿sí? Por persona. Esto lo queremos aclarar porque por ahí después se inscriben en uno, llaman a la escuela para preguntarle que no pudieron volver a acceder. Te permite inscribirte en un idioma por persona. Perfecto. La inscripción es online, o sea que la pueden hacer durante todo el día, toda la semana, desde el lunes a las 8 de la mañana. Claro, pero no es por orden de llegada. Hasta el viernes 24, 23:55 se pueden inscribir. Y esa inscripción, que es para todos los alumnos de primer nivel, el 27 de febrero a las 10 de la mañana, nosotros hacemos el sorteo ante escribano público en la Casa de la Cultura, que no es obligatorio estar, el escribano realiza el sorteo, después realiza todas las certificaciones y nosotros esos listados los colgamos en la escuela y las chicas ahí también van llamando y la gente va viendo. Eso para todo lo que es nivel 1 de inscripción. Y también los que ya son alumnos de la escuela, que ya vienen cursando, segundo nivel, tercer nivel, este año vamos a tener cuarto nivel, la semana que viene, desde el lunes 10 hasta el 17 también, tienen que acercarse a la escuela a llevar las planillas de rematriculación desde las 9 de la mañana hasta las 21 para mantener la regularidad. Contanos, ¿qué cantidad de propuestas hay? ¿Idiomas? Tenemos lengua de señas, alemán, francés, portugués, italiano y por supuesto inglés, que es que tenemos toda la franja horaria para niños, adolescentes y adultos. ¿Cuál es el idioma más buscado? Inglés. Inglés es el que más se busca, pero italiano también está bastante completo, digamos, los cupos, la gente mantiene la regularidad, o sea que llegamos a fin de año con una buena matrícula en italiano también. Este año se ve bastante lo que es alemán, también han estado preguntando bastante por alemán, así que bueno, la escuela no para de crecer. Qué bueno, ¿qué cantidad de profesores a tener a cargo? Hay alrededor de 40 profesores de todos los idiomas, sí, la verdad es que tenemos un lindo grupo humano y profesional, hay muy buena conexión con las profesoras, son todas muy amables, hay profesoras y profesores, así que bueno, la verdad es que estoy muy contenta por ese lado. ¿Y qué pasa con aquellas personas que por ahí, bueno, no sé, de grandes, por ahí dicen, quiero empezar a estudiar un idioma, y a lo mejor no agarraban libros? Se sienten raros porque al principio, bueno, se tienen que sentar en un banco, es como que... estoy nerviosa, el tema de la instancia de examen también los pone un poco nerviosos, pero la verdad es que como hay tan lindos grupos y se genera un clima muy lindo, la gente está contenta y tenemos, la verdad, una franja etaria muy grande. Desde los 6 años los niños hasta gente, no sé, de 80, 80 y pico de años. Bueno, y
lamentablemente y por suerte también, porque quiere decir que hay muchas ganas de aprender, queda mucha gente afuera. Es una cosa, como decir, sí, que es una lástima, sí, pero también vemos que hay ganas de aprender. Nosotros, bueno, este año la escuela va a tener 77 cursos, ¿sí? De niños, adolescentes y adultos, acá en la sede de acá. Hay de que Tandil, coordinar todo eso. Tal cual. Nosotros tenemos una sede en Vela que funciona en la Escuela de Arte de Vela, pero acá en la escuela en Tandil va a haber 77 cursos en total, de los cuales 23 son de primer nivel, que son para los que la gente se puede inscribir online, y para primer nivel vamos a contar con alrededor de 433, 435 vacantes, que es más o menos lo que tenemos registrado. Todos los años entra mucha gente, más allá de los que se acercan y dan exámenes nivelatorios, porque digo, bueno, ya tengo idea, pero quiero anotarme en un tercer nivel. Entonces se realizan los exámenes nivelatorios, que también los vamos a estar realizando este año. A partir del día 17 al 21, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 y desde las 16 hasta las 20 tomando examen de nivel. Lo que es portugués llega a un nivel 3, lo que es inglés nivel 4, como el resto de los idiomas, y lengua de señas son 2 años. Bien. Nosotros estamos basados, perdón, en el marco común europeo de referencia, que es una escala, digamos, universal, internacional. Claro, eso es importante. Sí, eso es algo que se trabajó mucho este año, con tanto con los docentes como con los alumnos también, para que lo entiendan bien, ¿no? Para que puedan certificar un nivel internacionalmente. Y estamos llegando a un nivel B1, que no es poca cosa, es un nivel que te permite comunicarte, que te permite poder redactar, irte de vacaciones y poder charlar. Claro, porque por ahí hay gente que solo quiere aprender para, bueno, tener una idea básica. Claro. ¿Hay de esos cursos? Sí, en general abarcamos, digamos... La escuela también tiene cursos de conversaciones. Sí, de conversación y de viajeros. Ah, sí, eso también. También para eso se pueden inscribir y la inscripción también es online. La de viajeros y conversación va a ser los nivelatorios, porque lo que buscamos es que tengan un poquito de nivel para que puedan venir y digamos, dialogar en las clases. ¿Qué pasa, en cuanto a la parte de personal? Porque por ahí hay muchos profesores que nos están escuchando, se pueden inscribir, hacen falta, ya está todo el personal cubierto, ¿cómo es? Nosotros realizamos concursos, ¿sí? Se realizan concursos para la selección del personal, de antecedentes y oposiciones, y se notifican los medios, nosotros informamos por medio de gacetillas cuando se realizan los concursos para que y los docentes entregan las propuestas y a partir de ahí se hace la selección. Bien, o sea que eso va por otro camino. De hecho, que vamos a abrir cursos nuevos, también vamos a estar haciendo concursos este año de docentes de diferentes idiomas antes de iniciar las clases. Sí. Qué bueno, chicas, la verdad felicitaciones porque algo que arrancó, que se ve que se necesitaba, que la gente lo estaba pidiendo y bueno, con esta cantidad de alumnos de todos los niveles, realmente es fantástico. Sí, ¿no? Si bien es, tenemos casos en los cuales, esto que por ahí hoy hablábamos con Caro afuera, gente que dice, bueno, yo quiero hacer primer nivel porque quiero solamente aprender así, una idea, quiero comunicarme. Y también hay gente que ha hecho los tres niveles, o este año los primeros egresados de inglés, que quieren tener una comunicación más fluida, poder mantener un diálogo, leer un diario y no necesitar de alguien que le esté haciendo de traductor. Digo, la verdad que son diferentes las historias. El año pasado tuvimos los primeros egresados de portugués y de lengua de señas. Este año ya vamos a tener los primeros egresados del resto de los idiomas. Reiteramos la página web para que puedan ingresar y anotarse. www.tandil.gov.ar a partir del lunes para todo lo que es inscripción de nivel 1. Nivel 2, nivel 3 y nivel 4, desde el 17 al 21 de febrero, de 9 a 13 y de 16 a 20, están los docentes en la escuela, la gente va, pide el examen, hace el examen, los docentes hacen, después corrigen los exámenes y ahí ven para qué nivel ingresa. Aclaramos que los nivelatorios van a ser escritos y alguna parte oral también. Oral también. Sí. Chicas, les agradezco mucho esta visita y bueno, lo mejor para este año. Gracias. Muchas gracias, gracias. Escuela Municipal de Idiomas, a partir del lunes, abierta la inscripción.